Yo, o sea, visité tres veces en lo que va desde que soy senadora y en la campaña también estuve visitando Bragado. Sí. Así que, bueno, conozco, estuve en la fiesta del caballo, estuve el otro día en la inauguración en Mechita de la fábrica de trenes, donde fue María Eugenia Vidal y donde fue Mauricio. Claro. Así que tengo contacto con las concejales de ahí. Así que bueno, tenemos una buena relación con el intendente también, que bastante fluida, así que buenísimo, lo conozco Bragado. Y claro, paso cada vez que voy para Buenos Aires, paso por la ruta, así que lo tengo presente. Claro. Bueno, respecto al proyecto de tarifas, este proyecto se inició, es un proyecto que mandó la gobernadora María Eugenia Vidal primero al Senado, donde en el Senado nosotros redujimos, digamos, el proyecto de la gobernadora en ese momento era reducir al 0,01% los impuestos provinciales que se cobraban en las tarifas de luz y de agua y cloacas, y también reducir los impuestos municipales al 0,01% que se cobraban en las tarifas. Esto lo aprobamos nosotros en el Senado, pasó a diputados, y en diputados hicieron una modificación. Sí. Donde directamente pasa a cero el impuesto, tanto provincial como municipal. En el municipio se eliminan totalmente los impuestos municipales de las tarifas de luz y de agua y cloacas, pero se le habilita a los intendentes a generar a través de ordenanzas municipales eventuales tasas a cobrar directamente a las empresas, con lo cual iría por otro canal algún impuesto no ya, trasladado a los usuarios, sino directamente con las empresas. Es decir, que con lo votado, más la quita de otra serie de impuestos provinciales dispuestos por el decreto de la gobernadora, la tarifa de luz para los usuarios domiciliarios bonaerenses será un 15,7% más barata, y la del gas un 6,2%, y la del agua un 6,3% más barata, o sea, al eliminarse estos impuestos. Es un acompañamiento que propuso la gobernadora María Eugenia Vidal para el esfuerzo que tenemos que hacer todos en esta reestructuración de las tarifas de los servicios públicos. Así que el esfuerzo también lo está haciendo la provincia, claro, eliminando sus impuestos, y lo van a hacer eventualmente los intendentes eliminando los propios, ¿no? Claro, seguramente. Ha traído un poco de discusión también esto en algunos jefes comunales que obviamente argumentaban que esta medida podría desfinanciar de alguna forma la comuna, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, el intendente Gatica ha dicho que anualmente podría perder 9 millones de pesos con esta cuestión. Bueno, en realidad lo que... Sí, es cierto que en los presupuestos municipales, también nos pasó en el presupuesto provincial, estaba previsto este impuesto. Uno cuando arma su presupuesto para el año, o sea, lo arma un año para el año siguiente, ve todo lo que va a recaudar. Es cierto que los intendentes tenían previsto este porcentaje del 4% y el 6% en las tasas, digamos, en los impuestos que se cobraban a través de las tarifas estas de luz y agua y cloacas y gas, y lo tenían previsto, y al ser retirado de un día para, o sea, de un mes a otro, ellos se vieron en ese sentido que no, ya no lo iban a poder cobrar. Pero por eso, luego de la conversación y el acuerdo entre el diputado, se produce esta modificación donde se los habilita eventualmente a cobrar directamente a las empresas a través de tasas, como se le cobra a cualquier comerciante o a cualquier pyme que se radica en una ciudad donde las tasas municipales las paga y se generan a través de la ordenanza fiscal impositiva, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, de alguna forma esto es para que la gente asimile que el esfuerzo hay que hacerlo entre todos, ¿no? Hay que hacerlo desde el consumidor, desde nosotros, que obviamente tenemos que pagar un poco más de tarifa, desde los municipios y también desde la provincia de Buenos Aires, entre todos, para apaciguar esta crisis energética que estábamos viviendo, ¿no? Que la clave está en eso, en la crisis energética que estábamos viviendo. Hacía mucho tiempo que la Argentina dejó de producir energía y la estábamos importando, costándonos a todo el Estado, porque el vecino no la parecía que no la pagaba, pero al final del día la estaba pagando, porque el Estado estaba en esta situación de tener que comprar la energía en otro lado, o distintos tipos de energías en otro lado. Con lo cual, esto se veía complicado. Y lo que nosotros vemos, y estamos, la resolución que reestructura las tarifas propone un incentivo que es el ahorro. Si ustedes se fijan, en años anteriores,
se penalizaba al mayor consumo. Cuando vos no ahorrabas, te penaban con multas. Sí. En este caso, la reestructuración del 2016 establece un incentivo hacia el ahorro de energía. Si uno se fija en las facturas eléctricas, yo tengo justo el otro día, mostré un caso que también está pasando. En el 2015 uno gastaba determinado consumo, cobraba, se le cobraba un monto. Gradualmente esa persona fue ahorrando, empezó ahorrando en el 2016 un 18% con respecto al mes anterior, sí. Al año siguiente y los meses siguientes empezó a ver que eso era beneficioso y siguió ahorrando. Y ayer la factura que le llegó decía, usted ahorró un 81% respecto del año 2015, o sea, gradualmente fue, con lo cual su tarifa, su factura eléctrica era de 400 pesos. Por ese ahorro y ese incentivo al ahorro y esa situación, la tarifa se va reduciendo, el costo de la energía es menor cuando uno logra ahorrar más del 20%. Se puede, sí, es gradual y se va haciendo, o sea, tenemos que tomar conciencia que ahorrar agua, ahorrar luz, ahorrar gas, todo hace a la sustentabilidad y al sostenimiento del medio ambiente, porque no teníamos energía. Hoy, después de esta reestructuración, no solo se han duplicado las inversiones, sino que el traslado de energía y en la generación de las energías, sino que también hemos ahorrado muchísima plata, que ya no tuvimos que comprar y hemos logrado generar nuestra propia energía. Todavía nos falta, todavía seguimos en ese camino, porque lo que ahora también se intenta en el gobierno nacional y provincial son los incentivos a la generación de energías renovables, ¿no? Claro. Porque ese es lo que tenemos que dejar a futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, y es lo que debemos cuidar, porque es lo que se hace en todo el mundo, en definitiva. En todo el mundo las energías son caras, se pagan y se cuidan, sobre todo justamente por este tema, ¿no? Seguro. Senadora, un proyecto importante que usted ha impulsado, que tiene que ver con algunas modificaciones al régimen de deudores alimentarios, nada que ver con esto que estábamos hablando recién, ¿no? Pero que también es un tema muy candente porque preocupa, sobre todo, bueno, a aquellas mujeres que por ahí no reciben la cuota que está estipulada por la justicia, bueno, en un momento crítico como este, ¿no? En medio de una crisis. Sí, bueno, este proyecto ingresó la semana pasada, está en tratamiento en la comisión que yo entero, que es la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras, ¿no? Que yo estoy en 7 comisiones. Y bueno, y este proyecto básicamente lo que propone son diversas soluciones a las problemáticas que se planteaban respecto a las cuotas alimentarias adeudadas y que tiene un criterio más general, ¿no? De lo que sostiene la ley 13.074. Lo que hace son regular mejor un poco el procedimiento en el caso del atraso de las cuotas para evitar esos trastornos que siempre se generaban cuando los deudores alimentarios no cumplen, ¿no?, con esa cuota. Incorpora junto al registro de deudores alimentarios también a los empleados que injustificadamente incumplan con la orden judicial y trata de que entre todos estemos en tema y entre todos los factores que tienen que estar regulando esta situación o en el procedimiento o controlando el procedimiento, pongamos el esfuerzo para que finalmente los que deben la cuota alimentaria puedan cumplir. En general, el proyecto, como te digo, está siendo tratado y puede sufrir varias modificaciones porque de eso se trata, generar también los consensos en las comisiones para sacar las mejores propuestas posibles, ¿no? Uno presenta una propuesta y siempre después en la discusión y en el intercambio de opiniones llegamos a un acuerdo. Hay otros proyectos también que están en este sentido, pues yo digo que este es más amplio. Así que esperamos solucionar el tema. Esto surge de la práctica profesional, de lo que uno ve como abogado y lo que pasa en la realidad, en el fuero, ¿no? Cuando se tratan estas cuestiones de familia. Entonces, sabemos que por ahí el registro y todo lo que el procedimiento establecido en esta ley 13.074, por ahí hoy ha quedado un poquito atrasado y bueno, creemos que es momento de, en este caso, de solucionar esta problemática, de darle algunas modificaciones y algunas vueltas que quizás con las nuevas tecnologías y demás se puede mejorar, ¿no? Claro, esto tiene que ver con los derechos del niño, ¿no? Y a propósito, usted ha impulsado un proyecto para que se instituya el 20 de noviembre, ¿es así?
Bueno, sí, para que se instituya el 20 de noviembre de cada año como la conmemoración y divulgación sobre los derechos del niño en el marco del Día Universal del Niño, que uh-huh. es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos en la comisión muchísimas de estas temáticas. La otra vez estuvimos también visitando el programa Envión, con lo cual estamos con la comisión, con la presidenta Daniela Reitz, trabajando en estos temas. Trabajamos en otros que tienen que ver también con cuando los padres se separan y quedan en países distintos, los hijos, bueno, cómo es la restitución de los menores. Siempre tenemos, hay mucho trabajo, la verdad, que en esta comisión tratando de mejorar las herramientas que en la provincia de Buenos Aires, recordemos que nosotros somos senadores provinciales en mi caso, sí. y que las herramientas que en la provincia de Buenos Aires le pueda aportar a los vecinos para mejorar esto, está bien. Y también tenemos el caso de la línea 102, yo he presentado un proyecto en su momento para difundir, sea una difusión masiva de la línea 102. La línea 102 es principalmente, justamente lo que hace es informar a los niños y adolescentes sobre sus derechos y asesorarlos, asistirlos. En ese sentido, esta línea existe desde el Ministerio de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, toda Ajá. la parte de minoridad, está en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires y uno puede llamar. Lo que pasa es que quizás le faltaba un poquito de difusión, entonces nosotros propusimos este proyecto para que se haga una campaña y una difusión masiva de esta línea y que todos puedan tener acceso a ella. Y en ese sentido también hemos trabajado en una charla que trajimos acá a la ciudad de Pehuajó sobre grooming y ciberbullying. Son dos temáticas muy fuertes que hoy están sucediendo en nuestras escuelas, entre uh-huh. los chicos, y que quizás no contamos con tanta información como padres o como docentes para poder avanzar en esta problemática. Y la verdad que es una problemática que cuando la pusimos sobre la mesa nos dimos cuenta que realmente como padres no estábamos muy interiorizados en el tema, como docentes tampoco estábamos interiorizados y no teníamos las herramientas adentro del aula para poder resolverlo del todo. Y los alumnos estaban muy, muy en tema. No solo sabían que sucedía, uh-huh. sino que además lo estaban sufriendo. Entonces, esta charla que trajimos a Pehuajó, que la dio Marcelo Romero, que es un policía de la ex policía bonaerense y hoy trabaja en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires,